Pues en esta ocasión, amigas, amigos, con el alcalde Goyo Mendoza y representantes de diversas comunidades que el día de hoy han resultado beneficiadas con la entrega de aves de pie de cría. Alcalde, ¿satisfecho con estas entregas? Sí, muy satisfecho, licenciado, y sobre todo pues agradecido con la gente, con el gobierno del estado, porque podemos ejecutar este tipo de programas, de proyectos en beneficio de nuestras familias. ¿Cuál es el alcance prioritario de todo este tipo de programas como son la entrega de aves? Pues principalmente es el tema de poder fortalecer la economía familiar, la economía de las familias, para que como son aves de doble propósito, por decirlo de alguna manera, son acciones que fortalecen la economía familiar y las familias de las comunidades de nuestro municipio. Señora, ¿satisfecha? Muy satisfecha. Y gracias al presidente Goyo, gracias al gobernador, gracias a todos por brindarnos el apoyo. Y ya sabe, panista de corazón. Eso es todo, señora. ¿Y usted? También muy agradecida con el presidente Goyo porque es una ayuda para las familias bien importante. Y para mi comunidad, pues es bien importante la ayuda que nos está brindando. Y gracias a todos los que colaboran en este programa. Señor, ¿de qué comunidad? Del Guayabo de Camarena. Yo me siento muy contento por tener a nuestro presidente aquí en esta comunidad, que venga a ver las prioridades que tiene cada comunidad. Yo estoy muy contento y muy agradecido por tenerlo aquí en el Guayabo de Camarena. Señora, aquí es su casa. Gracias. Pues me da mucho gusto porque lo apoyamos y él ha sabido responder lo que nos prometió. ¿Considera que Goyo Mendoza está siendo un buen presidente? Sí, pues yo para mí es de lo mejor de los presidentes que han estado. Porque él, lo que él nos prometió lo ha cumplido y va a seguir cumpliendo. Claro que sí, señora. Sí, claro. Sí. ¿Satisfecho? Muy satisfecho. ¿Por muy qué? Agradecido con la ayuda de estos programas que benefician a varias familias de las comunidades. ¿De qué comunidad es usted? De la Esmeralda. ¡De la Esmeralda! ¡Señora! Yo soy de la comunidad del Solovino y también muy agradecida con el presidente porque siempre nos ha tomado en cuenta, a pesar de que es muy chiquita nuestra comunidad, pero siempre nos tiene en cuenta para todos nosotros. Muchas gracias. ¿Mi jefe? Vengo aquí de la comunidad de San Bernardo y sí estoy muy contento y con el presidente Goyo. Muchas gracias por todo el apoyo que nos está brindando hasta ahorita y esperamos que sigamos aquí. Muchísimas gracias. Pues claro que sí, juntos podemos. Pues ya lo escucharon, amigas, amigos, pues toda esta gente que ha resultado beneficiada con este tipo de apoyos que el gobierno municipal está pues implementando conjuntamente con la SIDAIR. ¡Enhorabuena, Pénjamo! ¡Juntos por un futuro mejor!